Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone. Bienvenidos al curso número 16 de Layout 3 para SketchUp. Y vamos a ver en este otro video otra propiedad que podemos, de la cual podemos valernos o otra forma de trabajar para que nuestra vida se haga un poco más sencilla. Supónganse que nosotros generamos una figura. Vamos a suponer que hacemos un rectángulo, ¿sí? Y redondeamos un poquito sus bordes. Vamos a colocarle, vamos a seleccionarlo y vamos a colocarle un color de fondo. Siempre me olvido de seleccionar primero el rectángulo. Le colocamos un color de fondo y ahora vamos a generar un texto para meterle entonces aquí dentro. Vamos a ponerle casa 3D for every. Bien, tenemos entonces el texto que vamos a poner ahí. Vamos a agarrar el editor de texto. Vamos a subirlo un poquitito. Vamos a ponerlo en negrita. Y movamos este texto entonces aquí dentro. Ahora, ¿qué pasa? Si yo quiero mover esto, que supónganse que es un logo o algo que yo hice para colocarlo dentro de esta presentación, tengo o puedo tener varios problemas. Primero, si yo generé primero el texto y después la figura, seguramente la figura me quedó tapando el texto. O sea, el texto me quedó bajo esta figura. Entonces, el texto me hubiera quedado, retroceder un nivel. Me hubiera quedado de esta manera. O sea, si yo no me doy cuenta y primero genero el texto y después la figura, cuando corro una cosa arriba de la otra, el texto me queda tapado. Y acá lo veo porque esta figura está con un color que es transparente. Si se fijan acá, yo el color que elegí lo elegí transparente. Si yo lo eligiera opaco, cada vez vería menos el texto. ¿Sí? Ese es el primer problema que pueden tener. Entonces, tienen que tener en cuenta que cuando generan este tipo de texto, figuras, cosas que ponen una arriba de la otra, tienen que fijarse en cómo están entonces organizadas. Cuál está situada encima de la otra, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a seleccionar entonces esta figura y la vamos a organizar y la vamos a poner entonces retroceder un nivel para que el texto quede por encima. Otro problema que tienen es que si ustedes agarran y dicen, bueno, voy a mover este logo, supónganse que es un logo, esta figura es un logo, dicen, bueno, voy a mover, este logo no va acá, este logo va acá arriba, supónganse. Entonces, si dicen, bueno, lo voy a mover. Ah, resulta que mueven solamente la figura y no mueven el texto. Entonces se encuentran con el otro problema. ¿Cómo hacen a mover las dos cosas al mismo tiempo? Bueno, pueden hacer una ventana de selección y si hacen una ventana de selección, cuando mueven, mueven las dos cosas. Esto es válido. Pero no es la forma correcta de trabajar y mucho menos si esto lo van a tener que estar moviendo más de una vez. La forma correcta es que ustedes generen un grupo. Entonces seleccionan todo esto. Y se vienen a edición, a agrupar. Una vez que ustedes lo agrupan, esto ahora ya se transforma como una sola unidad. Entonces, cuando ustedes hagan una selección, lo van a mover como si fuera una sola cosa. Miren esta imagen que tenemos acá. Esta imagen que tenemos acá era el planito que nosotros hicimos con la escala, le pusimos una vista ortogonal, una vista en planta y le pusimos unas cotas. Si ustedes se fijan, vamos a suponer que yo necesite ahora mover esto de este lugar, esto no va acá, va más acá en la punta. Entonces vengo, lo selecciono y me muevo. Fíjense lo que pasa. Miren las cotas. ¿Ven lo que sucede con las cotas? Las cotas, si bien están enlazadas con esos puntos donde yo generé esta cota, no se mueven junto con el dibujo. ¿Sí? O sea, no acompañan al dibujo. Yo tendría que moverlas por separado. ¿Sí? O bien, como dijimos antes, yo tendría que hacer una ventana de selección donde yo seleccione todo lo que quiero mover y en ese caso sí mover y ubicarla donde yo quiera. Si yo quisiera mover también el texto, entonces mi ventana tendría que tomar inclusive el texto y ahí moverla donde yo quiera. O yo podría no tener tanto problema y despreocuparme de esto si yo hiciera una selección de todo esto y también lo convirtiera en un grupo.
porque me interesa que cuando yo mueva esto, se mueva todo como una sola unidad y yo ya terminé con ese trabajo. Si este trabajo siempre va a ir acompañado de este texto, podría entonces meter un grupo dentro de un grupo. O sea, yo ahora selecciono dos grupos y a su vez los vuelvo a agrupar. Y ahora cuando yo haga una selección, voy a mover todo desde una sola vez. Esto se va a mover como si fuera un solo grupo. Si yo quiero desagrupar esto, puedo tranquilamente seleccionarlo, venir aquí y colocar desagrupar. También podría, por ejemplo, crear un acceso directo para no tener que venir a agrupar y desagrupar. Si ustedes se fijan, agrupar es control G y desagrupar no tiene asignado un acceso directo. Podríamos entonces asignar un acceso directo a desagrupar. Podríamos filtrar acá entonces desagrupar. Y si nos fijamos acá, dice que control más mayúsculas más G. O sea, sí tiene nada más que no me lo estaba mostrando. Entonces, agrupar es control G y desagrupar es control shift G. Vamos a probarlo. Estoy acá, entonces vamos a desagrupar este objeto. Vamos a seleccionarlo. Control shift G. Y como vemos, lo desagrupó. Vamos a desagrupar este. Control shift G. Si todo fue bien, cuando yo mueva esto, correcto, las cotas no acompañan a mi dibujo. Y si queremos agruparlo ahora, sería tan sencillo como seleccionarlo y apretar Control G y tendríamos nuevamente esto como si fuera un grupo. Y si quisiéramos agrupar todo esto, seleccionaríamos y apretaríamos Control G y esto ahora volvería a ser un grupo. Es una forma muy útil de manejarse, muy útil de moverse. Está muy bueno el hecho de que se manejen con los grupos para no cometer errores y para que se les sea más sencillo entonces el poder manejarse con layout. Si le hacen doble clic, como ahora, vemos que ingresamos dentro del grupo y no solamente ingresamos adentro del grupo, sino que podríamos, por ejemplo, modificar la ubicación de este grupo, por ejemplo, ¿sí? Que esto es un grupo. Y si hacemos doble clic, ahora estaríamos dentro del subgrupo. O sea, cuando hicimos doble clic la primera vez, habíamos entrado al grupo que contenía a todo esto y todo esto. Cuando hicimos un clic la segunda vez, entramos al grupo que contiene a este plano y estas cotas. ¿Sí? ¿Me siguen? Por ende, ahora yo puedo mover entonces el plano y las cotas no van a acompañar al plano porque estoy moviendo el plano sin las cotas. No sé si me están siguiendo esta parte. ¿Sí? De la misma forma, yo podría ahora aquí dentro, yo estoy adentro del plano, colocar una cota nueva, por ejemplo. Podría colocar esta cota nueva aquí, esta aquí. Y vamos a suponer que quiero esta también. ¿Sí? Y si yo salgo, fíjense que ahora esas cotas no están dentro del grupo que a mí me interesaba que estuvieran. O sea, yo quería que esas cotas queden en ese lugar donde estaban en ese momento. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Podríamos seleccionar estas cotas. Shift, Control X sería para cortarlas. Podríamos entrar al primer grupo, entrar al segundo grupo y acá hacer Control B para pegarlas. Y si yo hago y salgo afuera, hago dos clics afuera para salir afuera y ahora me muevo, yo ahora estoy moviendo todo porque yo acabo de pegarle estas cotas, las acabo de pegar adentro. No del primer grupo que contiene estos dos volúmenes, sino del segundo grupo que contiene solamente el plano con las cotas. Si a mí me interesaría volver a mover esto ahora, podría hacer doble clic. Ahí estoy dentro del primer grupo. El primer grupo es el que contiene este plano con las cotas y esta forma con este texto. Podría seleccionar entonces este cuadro, centrarlo, ¿sí? Ponerlo donde a mí me guste y salir afuera. Y ahora podría mover entonces esto
de esta manera. Espero que se haya entendido. Se manejan de una forma muy parecida a cómo se manejarían con SketchUp y los grupos. Cuando ustedes generan un grupo y quieren, por ejemplo, entrar dentro de ese grupo y dentro de ese grupo generar un grupo más y un grupo más y lo que fuera. Y ustedes están como entrando adentro de habitaciones. Tómenlo como eso. Tómenlo como que ustedes entran a un grupo, es como entrar a una casa. Y cuando están adentro de la casa, pueden entrar a una pieza. Pueden abrir una puerta y entrar a una pieza. Cuando salen de esa pieza, no salen de esa pieza afuera, salen de esa pieza a la casa y de la casa hacia afuera. Entonces, piénsenlo así, piénsenlo que cuando ustedes generan un grupo general, el grupo general es la casa, pero ustedes adentro de la casa tienen habitaciones. Ustedes pueden entrar adentro de esas habitaciones a colocar una mesa adentro de esa habitación, pero para colocar la mesa adentro de esa habitación, no tienen que entrar solamente a la casa, tienen que entrar a la casa, que sería doble clic en el primer grupo, y luego otro doble clic para entrar a la habitación. Dentro de esa habitación, pegar la mesa, hacer un clic afuera para salir de la habitación y hacer otro clic afuera para salir de la casa. Espero que me lo hayan entendido, como siempre. Ojalá que les haya gustado y que les haya sido útil para trabajarse y moverse dentro de layout. Les pido si les gustó que comenten o que den un clic en me gustó. Y a todos aquellos que no quieran descargar este curso en HD para tenerlo en su máquina, entren en mi blog y sigan dentro de la solapa descargas las indicaciones. Me despido, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.